Marqués. Bien, señor. Duerme. ¿A qué hora vino anoche, Marquesa? A las 12. ¿Solo? Acompañado. Y a la 1 volvió a marcharse. ¿Acompañado? Solo. Y a las 5 regresó de nuevo, oliendo whisky. ¿Solo? Con sola. No me refería al whisky, sino al señor, Marquesa. Pues... Ah, Marquesa, prepare el desayuno del señor para las 15. Son las 3. Muy bien. ¡Dígame! ¡Ah, señora condesa! ¡Oye, doy! Para servir a la señora condesa. Ah, efectivamente. El señor duerme todavía. Ah, muy bien. Me despertaré inmediatamente. Ah, ¿qué es lo que preguntar al señor? Que si esta mañana a las 5... Está... Mañana a las 4. ¡Ah! ¡Ah, perfectamente! Corra para preguntárselo. ¡Señor! ¡Señor! No. Señora condesa, el señor acaba de expresarme con lágrimas en los ojos cuánto lamenta no poder acudir ni hoy a las 5 ni mañana a las 4 al sitio donde él y el señora condesa saben. Y dice que era cualquiera otra tarde, sin fijar fecha. Pero eso sí, señora condesa, explica a la señora condesa que no se impacienta muchas tardes que tarde en llegar a esa tarde. ¿Cómo? Arre. ¡Ah, muy bien! ¡Se lo comunicaré al señor, señor condesa! Como el señor dice, un carabinero. Y ahora, despachar la conquista de anoche. Debe estar aquí. ¡Señora! ¡Señora! ¿Quién llama? Ah, aquí está. El fonógrafo. El maldito fonógrafo. ¿Quién es usted? Soy Ushidori, el criado del señor. Ah, es usted el criado de Sergio. Sí, señora. ¿Y cómo no le iré a usted anoche cuando yo vine? Porque ayer me despedí después de vestir al señor para la tarde. Era sábado y yo, como buen español, hago semana inglesa. Entonces, quizá no puede usted decirme dónde estaba Sergio. El señor no está en casa. ¿Qué no está en casa? ¿Sí está aquí? ¿Y? Durmiendo. Señora, cuando un hombre duerme teniendo en la habitación al lado de una mujer como la señora, lo mejor que puede decir de él es que no está en casa. Tiene usted razón. Y lo ha dicho usted muy bien, con una frase muy intencionada. La frase no es mía. ¿Pues de quién es? ¡Del señor! ¡Es a la serio! ¡Frases! No es poco, señora. La humanidad entera no ha hecho otra cosa hasta el presente. Y el mundo se creó con la frase ¡Hágase la luz! Se pobló con la de vacaciones sin colar. Son vacaciones perdidas. Eso me ha hecho gracia. Pues también es el señor. Lo siento. Pero, en cambio, me alegra observar que tiene usted un gran respetable Ushidori. Y le voy a comunicar un secreto. La señora me distingue mucho. El secreto es este, Ushidori. Su amo es un canalla. ¿Qué dice usted? Que en 8 años, 1400 señoras me han comunicado el mismo secreto que la señora. ¿1400 señoras? ¿Y 8 años? 175 señoras, un año con otro. Lo ha cargado varias veces. Entonces, ¿qué clase de nombre es este? Don Juan, señor. Don Juan que se llama Sergio. Un barba azul al que yo afeito la barba. 2 veces al día.
¿No os fama? Cierta. ¿Y lo de que no ha habido una mujer que se resista? Absolutamente exacto, señora. ¿Y eso de que jamás se ha enamorado de ninguna? ¡Completamente! ¡Verdad! ¡Estúpida de mí! Yo que pensé que lo que se contaba era exagerado. Pero, imagínese, Oshidori. Después de muchas meses de pensar en él, me la encontré de pronto, ayer tarde en esa Cusco. ¿Da mucho? Eran las 7. Caía la tarde. Todavía brillaban al sol algunas azoteas. Y el cielo se había tenido de morado. ¿Se lo imagina? Sí, señora. Me imagino a la señora en esa Cusco sentada en una mesa de la derecha. No, de la izquierda. Eso es, la izquierda. A veces falla la imaginación. Anochecía. A mí el crepúsculo me pone muy triste. A mí también, señora. Y se explica. Al fin y al cabo. El crepúsculo es un fracaso diario de la naturaleza. ¡Qué bonito, Shidori! Es una frase del señor. Vaya por Dios. Pues estaba yo triste, triste. Y sentía ganas de... No sabía de qué. ¿De llorar? Eso, de llorar. Cuando de pronto se detuvo a la puerta un auto. Acá. Y debajo de él. ¡El señor! Sí, entré en esa Cusco. Entré erguido, fascinado, dominándolo todo con la mirada, levantando a su paso una nube de chillidos femeninos. ¡Elegantísimo! Se fijó en mí, me invitó y me rendamos juntos. Sin que la señora pudiera precisar lo que tomaron. Eso es. Pero, ¿cómo la adivina usted? 1400 casos observados. ¿Y después, señora? Después, paseamos por el campo. Hablamos de rama. Me dijo que estaba muy solo. Ah, eso suele decir cuando está junto a una mujer. Me recitó versos de baile. ¿Y de Lamartine? También. Calle usted. ¿Qué efemero que me recitó de Lamartine? El lago. El lago, sí. Siempre recita el lago. Y lo único que sabe de Lamartine es el lago. ¿Y luego, señor? Luego, comimos en el reservadito de tía del restaurante campestre. Me contó cosas de su vida. Y ya a medianoche me trajo aquí. Yo perdí el sentido por completo, Oshidori. Y yo quería. Ah. Pero ustedes también se imaginaron lo que esperé ocurrir cuando una mujer enamorada pierde. Ah, es... Se la imagina cualquiera, señora. Sin embargo, aún no he podido explicarme qué es lo que me hizo llegar a todo aquello. ¡Ah! ¡Lo mejor! Una sola frase. ¿Una sola frase? Es verdad. Mirándome fijamente en el campo y me dijo... ¡La dijo! ¡Usted tiene ojos de mujer fatal! ¡Justo! ¡Justo! Es que... ¿Se lo he dicho a varios? La frase, usted tiene ojos de mujer fatal. Es la que siempre recita el señor para rendirla a la señora. Pero es indignante conmigo tratar de ver el cruzo que el tiempo con las demás. Eso mismo me dijeron las demás. Pero, ¿os doy? Marieta, ¿puede el favor de cogerlo usted? ¿Por qué llama marquesa a la doncella? Porque... ¿Por qué lo es? ¿Qué dice usted? Sí, señor. La marquesa del Robleta. Quizá es conveniente que sepa la señora que toda la servidumbre de la casa está formada por antiguas amadas del señor. ¿No es posible? Sí, señora, sí. Son... corazones románticos que, al terminar con el señor, recaron plazas en la servidumbre para poder verle diariamente, ya que no les era posible otra cosa. Pero es absurdo. Lo cierto es siempre absurdo, señora, y amar quiere decir la esclavitud. Realmente, es una servidumbre para ennoblecer a cualquiera, las hay de todos los gustos. Al frente de la cocina, por ejemplo. Está nada menos que Nitanumi, la famosa bailarina húngara en el mundo que ha bailado el Ave María de Minúa.
Así que es extraordinario. ¿Y el chofer? ¡El chofer también, señor! Déjeme acabar, la señora. ¡El chofer! Vino expresamente de Buenos Aires por la curiosidad de conocer al señor para descubrir el secreto de su éxito con las mujeres. Como el señor no tenía tiempo de atenderle, quedó de chofer para observar. ¡Es Indalecio Cruz! ¡El autor de Tango! ¿Y ha conseguido descubrir el secreto del éxito de Sergio? Todavía no. A mi juicio, el éxito del señor con las mujeres obedece a que no les hace ningún caso. Eso explica lo ocurrido con Guino. Porque aún no le he dicho a Shidori que anoche, cuando volví a recobrar el sentido, él me dijo que le esperase en esa habitación. Y en cuanto entré, el mismo fue el que me entró con llave. Y así que empecé a protestar y a llamar. Ah, el señor puso en marcha el fonógrafo y colocó un disco de Oh Marie. Exactamente. ¿También eso lo ha hecho con varias? Sí, señor. Un encanto. Seguro que su primera obligación por las mañanas es comprobar si hay víctimas cautivas. Sí, en el caso de la Saya, despedirlas. ¿Cómo? Los procedimientos varían. ¿Y cuál es el más eficaz? El que estoy empleando con la señora. Pero, ¡Oshidori! Le aconsejo a la señora así que es marcha. Ellas se echan a llorar y se desmayan. Yo recurro al éter y las vuelvo en sí. Y entonces ellas se van muy tristes, retocándose los ojos con el lápiz. ¿Y por qué a mí no me aconseja que me marche, Oshidori? Ah, perdón. Es que mi destruida madre. Me aconsejo a la señora que se marche. ¿Sí? Ya me hubiera ido antes si estuviera convencida de que solo he sido para Sergio una más. Esto es fácil, señora. Porque el señor apunta todas sus conquistas. Don Juan apuntaba también. ¿Qué las apunta? ¿Dónde? En estos cuatro libros. Y por orden alfabético. ¿De apellidos o de nombres? De nombres. Los héroes, las enamoradas y los planetas. No tiene apellido. ¿Es una frase del señor? Lo sospechaba. Sí, la señora ha sido una más para el señor. La señora estará aquí. ¿Y si aún no le hubiera dado tiempo de apuntarme, Oshidori? ¡Dios! Con el ruido, último cañonazo, se escriben ya las batallas en la historia. Es una frase... ¡Del señor! No, señora. Esta era de Napoleón Bonaparte. Y el señor... El nombre de la señora. Elena. Elena, Elena. Toma primero. Elena. Por favor, abre la misma. En el tomo segundo. ¿Eh? Me llamo Elena. Tenía que estar en el tomo primero. Letra E. Ah, sí, señora, pero es que el señor escribe Elena con H. Esto es fácil. ¡Oshidori! La señora aparece aquí, bien claramente. Número 1401. Elena. Conocida en busca del 10 de julio. Una merienda, un paseo, una comida en el campo. Ella sabía quién era yo, y todo me fue fácil. Todo le fue fácil, pero es que yo no sabía quién era él. Lloró con el lago de Lamartine. Eso es mentira, pero puedo ser verdad. Ah, perdió la cabeza con el dijelo de los ojos. Eso es verdad. Ahora me parece mentira. Bonita, joven. Todo exacto. Romántica, tirando a cura. ¿Eh? ¿Qué dice usted? Ah, no dice nada, señora. Déjeme, necesito convencerme por mí misma.
romántica, tirando a cosa, empalagosa, irresistible. Romántica, tirando a cosa, empalagosa, irresistible. Me ha encontrado irresistible. Frasco de leche. Yo tomo mis precauciones para cuando la señora se desmaye. Esta vez me desmayo. Desmayarse significa nervios, voluntad contrariada, sentimientos, corazón y todo eso acaba de quedar muerto dentro de mí. ¿No lo crees? Ahora me marcho. Voy a vestir. Ah, he alquilado ya una doncella. Póngase a las órdenes de la señora. Está usted en todo. ¿La marquesa? Así es, señora. ¿Yo primero? No. Usted delante. Usted delante. Pobrecilla. Siendo la única que no se ha desmayado. Es la única que me ha dado lástima. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Mmm, baby. Baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Wait. ¿Qué haces así, Dori? Pulverizo, he descubierto que es más cómodo pulverizarlo en el aire que cortarlo en un pañuelo. ¡Qué talento! Y cada vez una, voy a echar una. Pues, pulverizo. Pero, ¿es que hoy hay más de una, Osidori? Hoy hay dos. ¡Dos! ¡Dos! ¡Marqués! Una que vino por la noche y otra que vino por la tarde, pero por mí o por la noche. Porque las hay que repiten. Se está matando. Y acabará matándonos a todas las que creemos egoísmos. Y Tony me he perdido 6 kilos. Yo estoy quedando en mi con la sombra. Y Leonora presenciando su dimisión del secretario. Porque no les hicieron más caseros. Una que se impacienta, hay que actuar. Oh, yo prefiero no verlo. Voy a dar a hacer ahí en el ojo. Hasta luego, marquesa. Hasta luego. Señor. Especialidad.
hace caer las pestañas. Gracias. Avise a Sergio. ¿Que no está visible, señora? ¿Que no está visible? Todo. Si Sergio no está visible, será que no esté.
cuando la vencencia mis maneras estúpidas y esto se da sensaciones que no vale. Vas a contar todo. Pero la verdad es que el señor no está en casa. Huido. Esta mañana, señor. ¿Qué ha habido? De un marido. Un marido que quería matar. Pero, ¿todavía hay maridos que matan? En las grandes ciudades, no, señora. Pero este era de provincias, todavía latina. El señor se ha ido a Córdoba. Y me encargó que la dijese que hasta las 5 de la tarde esperaba a la señora en la carretera de Andalucía, kilómetro 56. Me parece va mando cerca. ¿Qué dice usted? ¡Ah, la verdad, señora! ¡Dios mío! ¿Qué cosas más de las tres? Pronto, el abrigo. Sí, señor. Estaba temiendo algo. No he hecho más que mezclarme en su vida. Y ya se ve, yo me he seguido huyendo. Es que no cabe duda. Él tiene razón. Hay en mí algo fatal. Sí, señora. ¿Pasaron el taxi? Está bajo. Y aún tengo que ir a casa, cambiar la ropa, coger el coche. Conté que llegue a tiempo. Ha dicho kilómetro 56, ¿verdad? No, 156, señora. Sí. Pero si el señor no está ya allí, le aconsejo a la señora que siga hasta Córdoba. ¡Qué talento! Práctica, marquesa, nada más que práctica. ¿Prepara el desayuno del señor? Lo voy a llamar. Muy bien. Saludos, señor. Buenas tardes, señor. ¡Qué mala cara tengo! Cada vez amanezco con peor cara, ¿no te parece? No, señor. ¿Quiere el señor que lo ponga paisado? Sí, señor, ponga paisado. ¿Algo más? Nada, Oshidori. Eres un estuche. ¡Todo criado! Están en la obligación de tú. Sí. Cuando sirve a un amo que es una laja. ¿Cuándo he dicho yo eso? El año pasado de los tiempos. Ah, es verdad, es verdad. Ya no me acordaba. ¿Y a las de anoche? ¿Te ha costado mucho trabajo echarlas? No, sí. A una de ellas la he mandado a Córdoba. Bien hecho. Hay que fomentar el turismo. La otra quiere quedarse. Secretaria del señor asegura haber venido al mundo para sufrir intensa. Sí, le falta un tornillo. Es muy benévolo. Yo creo que le falta también tuerca. Presente darme consejos, Pepita. Yo soy mayor de edad desde 1922. El señor tiene locas a todos. Yo cada vez admiro más al señor. Pues no me admires ni me envidies, Oshidori, porque no soy feliz. Empiezo a darme cuenta de que coleccionar mujeres es tan absurdo como coleccionar sellos. Con la desventaja de que al final nadie te compra la pieza. ¡Precioso! ¡Precioso, señor! Con permiso del señor, voy a juntar esta frase. Menudo oficio es este. Debe ser pesadísimo. ¡Ah! ¡El señor! ¡Esto es el vi! ¡Puede, señor, pasar aquí! Bueno.
mi juicio, en cuanto a mi opinión personal, es que el señor vive demasiado bien para ser feliz. ¿Tú crees? Seguramente. El señor necesita una catástrofe. ¿Automovilística? Cardíaca. El señor necesita enamorarse. ¡Oshidori! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre al señor? ¡Oshidori! ¿Tú crees que yo soy capaz de enamorarme? Sí, señor. ¿Y si yo te dijese, tengo una sospecha de estar enamorado, lo creerías también? También, señor. ¿Y por qué lo creerías? Porque el señor se está untando la mantequilla en la palma de la mano. Acabas de tener un rasgo de talento, Oshidori. Señor, es mi costumbre. Y la verdad es esa. La triste verdad es que, entre todas las mujeres que han pasado por mi vida, Oshidori, ha habido una a la que no he podido olvidar y de la que no he vuelto a saber nunca nada. Tenía ese no sé qué que se nos mete en el corazón no se sabe cuándo, que se nos agarra no se sabe cómo. ¿Te enteras? Sí, sí. La amé, la archivé y la olvidé, como a tantas otras. Pero un día, el fantasma de aquella mujer comenzó a rondar y desde entonces solo vivo para su recuerdo. Y desde entonces también, el nombre de esa mujer no se borra jamás de mi imaginación. ¿Sabes qué nombre es ese? Elena. ¡Elena! ¡Elena, sí! ¿Pero cómo has podido adivinarlo? Ya hace tres mañanas que cuando entra a despertar al señor, el señor me coge por las solapas y exclamando, ¡Elena mía! Me da un beso. ¿Qué? ¿Que yo te doy un beso? ¡Un ardiente beso, señor! ¡No es posible! Sí, señor, sí. Pero, ¿y cómo no me lo has dicho hasta hoy? Señor, uno tiene sus pudores. ¡Es el colmo! ¡El colmo! Haber dado un beso a un hombre. ¡Tres, señor! ¡Tres! Haber dado tres besos a un hombre. ¿Yo? ¿Yo? Si tú eres un... Sí, adelante. ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Perdóname el no haberme marchado! ¡No me digas nada! Ya sé que no me quieres. Ya sé que solo soy para ti. Tú has dicho que ella es un pirulí. ¿Me he permitido esa sola definición? ¿Lo ves? Y no me importa. Lo que sí me importa hacer es quedarme, verte a diario, envidiar a las que ames, gemir. Trátame como a una esclava, pero consciente. Humíllame, pero déjame quedarme en el aquí, en el... ¡En el peso de aquella señora de la falda cabreada! ¡Sergio! ¡Sergio! Vamos, Francisca. Quédate, pero sin misterismo. ¿Qué me quieres? ¡Santa Madonna! ¿Qué visitas hay esperando, Pepita? Un caballero. Ah, ¿un caballero? Con aspecto de padre, de hermano, de marido, de amante. No, viene de buenas. ¿De buenas? Sí, porque viene a traerte dinero. ¡Oh, entonces viene de buenísima! ¿Viene a traerte dinero? 200,000 pesetas. ¿200,000 pesetas? ¿Pero 200,000 pesetas de qué? ¡Mira que se fueran de plata! Aquí está la tarjeta. Dice que solo hablará contigo. Barón Reginaldo de Pantecosta. ¡Sergio! ¿Qué pasa? Acaba de llegar la condesa de San Isidro. ¿La condesa? Debe de venir curiosa. Para que al bajar el coche, hacia el deporte sea como un golpe tan fuerte que está para el motor. ¡Ah, no tan nada! Pues anda, Oshidori. Sal e inventa algo para que se vaya y no vuelva. Sí, señor. Van a oír los gritos en Londres. Pues tú, Pepita, haz pasar al caballero que está esperando. Y tú, Francisca, haz dejarlo en todos los papeles. Muy bien. Venga, ¿lo podrás esperar un instante? Bueno, qué caso. En mi vida he conocido un hombre que tenga tanto éxito entre las mujeres. Si consigo convencerlo, el triunfo es seguro. ¿Cuántas mujeres habrá hecho desfilar a este hombre por aquí? ¿Serán estos los libros donde dicen que aprendes conquistas? Pero
visto, señora. También usted lo viene a ver a Sergio, ¿verdad? Pero a usted no le habrán dicho que no está en casa. Me lo han dicho. Por eso conserva usted la tranquilidad. Pero yo he perdido la tranquilidad y el corazón. ¿Dónde está el corazón? No, gracias. Todo. La señora. A lo que me es imposible devolverles la tranquilidad. Ah, por el contrario. Tengo que decirle a la señora condesa algo muy grave que... Sí, esto no es lo que me siente. Ah, sí, señora. Ante todo, saqué un pañuelo a la señora condesa. La señora condesa va a llorar amarguísimamente cuando yo le diga. Mira, vos eres y no me vengas con cuentos de camino a hacer verdad. ¿Por qué lloro yo? En el primer momento me abrando, pero pasado el primer momento venimos a pedir a diestro y siniestro. Contamos después de 4 meses, amigos, en el primer pronto se me ha pasado ya. ¿Ya? ¿Es seco? Es asentimiento, señora condesa. Y hoy vengo dispuesta. Ya, ya, dile a diestro y siniestro. Exactamente, caballero, usted no me entiende. ¿Ah, sí? Dile a ese que salga. ¿A ese? ¡A ese, sí, a Sergio! Ah, perdón, señora. Lo siento. Pero el señor se enfadaría mucho si le pasara recado. ¿Qué se enfadaría? ¿Por qué? Ah, porque... Porque... Compañero, trasládase a aquel rincón. ¿A qué rincón? Sí, señor. Pues toma una peligrosa. ¡Caramba! El señor me ha dicho que no quiere ver más a la señora condesa. ¿Cómo? Que han acabado con la señora condesa para siempre. Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué has dicho? Repítelo otra vez. ¿Que ha acabado conmigo para siempre? ¿Que no quiere verme más? Calma, señora. ¿Que ha acabado conmigo para siempre? ¿Que no quiere verme más? ¿Qué dice usted, señora? ¡Qué espectáculo! Pero, ¿qué espectáculo tan repugnante? Tú tenías que ser. Ni una sola palabra más. ¿Entendido? Ni una sola palabra más. Bastomina. Apúntese usted, caballero. Vamos, Enrique. Quiero que acabes de decirme, Shidori. Será una fantasía, morisca, para cantar piano. Nada de fantasías, morisca, Saledaida. Aquello concluyó y ya no se reanudará más. ¿Sabes que no tolero las segundas ediciones? Se llama segunda edición. Y lo que te ha dicho Shidori es verdad. Ah, pero, ¿la verdad, Pete? La verdad, Petenísima. Bastomina, no cabe duda. ¿Y no tienes nada más que decirme? Sí, tengo que decirte que no insistas. Que el amor a Adelaida es como la salsa mayonesa. Cuando se corta uno, hay que tirarlo y... ¿Qué pasa? ¡Chocadero tengo lleno de cosas así! ¡Está bien! ¡Me voy! Pero... Oye, Sergio, que se te quite de la cabeza la idea de que también vas a jugar conmigo. Porque yo no soy muñeco. Abajo en el coche está mi marido, que le he dicho que esperase que veía al dentista. ¿Qué cosas nos hacen a los maridos? Pero ahora te voy a explicar la clase de dentista que eres tú. Y la clase de consultas cerebrales entre tú y yo. Con lo cual me figuro que el único que va a empezar a estropear el dente de una es va a ser él. ¡Cotizo! A ti estará caballo y mucho gusto. Y además escapaste a hacerlo, como dices, señor. Escapaste todo, porque si usted lo hubiese oído respirar cuando... No se preocupe usted, caballero. No se preocupe, señor varón. Pero es que... No pasa nada. No pasa nunca nada. Bueno, le juro a usted que estoy lleno de admiración. Oh. Si tuviera usted nuestra práctica. Maridos, Oshidori. ¡Maridos, qué risa! Maridos, a mí ya. Y ahora lo sé tranquilamente. Me han dicho con mi natural sorpresa que viene usted a traerme 200.000 pesetas. ¿Es cierto eso, varón? Es cierto, señor hermano. ¿Y esos 40.000 duros los regala usted o tendré que ganarlos? Tiene usted que ganarlos. Ah, vamos. Bueno, pero su trabajo está agradable. Propio de usted. En dos palabras, cuando se necesita un traje, se va a casa de sastre. Cuando se necesita un sombrero, se va a casa de sombrerero. Yo necesito que usted lo
vieja loca que... Nada de viejas locas. Vea usted, se trata. Escorcio. Bueno, oiga usted en serio.
Prepáralo todo, Sidori. Mañana nos vamos a hacer cerillas. Sí, señor. El conde San Isidro, que quiere verte inmediatamente. Mis guantes y mis sombreros, Sidori. Hasta pronto. Vamos esto. Emborracharnos juntos. Con la condición de que usted acepte el comité, hermano. Pues no, señor. No lo acepto. Lo escorcio. ¡Ole la Escorcia! ¡Viva España! Imbécil, tío, que es imbécil desde el flequillo a la raqueta y me quedo con
Está hecho un pocino y dice que yo ando loca por Sergio. Válgame Dios. Que estamos todas locas por Sergio. ¿Todas? Sí, yo y la tía Fernanda. ¿Yo? ¿No? Y es lo que yo le he dicho, pero grandísimo idiota. ¿Cómo vamos a estar locas por Sergio en una ciudad donde no le conocemos? Espérate a que conozcamos. Naturalmente. Total, que le he dicho a Arturito que se busque novia, porque él y yo no va de nada. ¿Nada de nada? Y si me gusta ser tierna, ¿qué me gustará? Porque dicen que les gusta a todas. Y yo no soy menos que las demás. Pues, ¿me hago novia de Elena? Nina, ¿quién habrá otra novia de Elena que él? Dice, sea, hala. Dios mío, la de disgustos que nos está proporcionando esa infame mujer. No ves mal de ella, que viene ahí. ¡Elena! Venga usted acá, querida amiga. Tengo que explicarle, perdón, el nombre de estos muchachos. Eso no tiene importancia, baronesa. A los enamorados, ese está disculpado todo. Bondad de usted, querida amiga. En esta casa, todo la queremos y la estimamos como se merece. ¡Qué cultura tienen las mujeres! Estas cosas las hacen como nadie. Y crea usted que la tarde que tío Ernesto nos presentó a usted como a su futura esposa, fue una tarde de júbilo en esta casa, ¿verdad, cariño? ¡Uf! ¡Menuda tarde fue aquella! Todos son muy amables. Y realmente, me siento como en familia. ¡Uy, mira, Leonardo! Dice que siente como en familia. ¿Sí? ¡Qué moda! Porque mi padre me dejó los nervios para que pudiera andar por el mundo sin la ayuda ajena, pero no pude entrar en el corazón para que viviera a gusto entre las reglas de las gentes. Pero con su mente sujeta y sus méritos, ¿no debe usted desesperar de encontrar algún día un hombre enamorado y joven? Ay, los hombres, los jóvenes. Tengo ya de ellos una triste experiencia. Y a ello, precisamente, se deben proyectar el matrimonio con Ernesto, que a muchos les parecerá incomprensible y a otros les parecerá indigno. ¿Y dice usted que debe a ello? Sí, porque he visto en el marqués interés por mí, a decisión ni quiero no la paternal. Y como yo no me atrevo a aspirar más en la vida, el ser de casarme con él. ¿Se explica, eh? Pero, más vale no hablar de esas cosas. Me subo con Nina. Te quería alegrarse un poco. Anda. Sí, vamos, Eli. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, querida amiga. ¡Qué descaro tan inaudito! Dice que se va a casar con el tío Ernesto por lo que ha visto en el ternura paternal. Lo que ha visto son 18 millones de pesetas. Pero detrás de otro. ¡Hombre, claro! ¡Es la India! ¡Naturalmente! Caballero, ¿es este el hotel del barón de Pantecosti? ¡Ya están aquí! ¿Ya? ¡Oh, señor barón! Señorita, pero... ¡Y vamos, Dori! Ah, sí, señor barón, señor barón. Ah, es que el señor... vino en el tren y nosotros hemos venido en el tren y el señor viene en el coche. Ah, comprendido, comprendido. Es Ostori, el famoso Ostori. Venga usted, le voy a presentar. Mi esposa. Señora baronesa, honradísima. Mi prima, Fernanda. Honradísima. Y su amigo, Mariano. Caballero. Y finalmente, mi hijo Arturito, mi sobrina, Nina. No, está en el piso de arriba. ¡Ah, ya sí, sí! ¿Y esa señorita? Es la señorita Francesca Montante. ¡Secretaria por amor! ¿Secretaria por amor? ¿Quién me decía? Sí, señorita. Aquí con nosotras. Gracias, señora. Y usted, Ostori, venga acá. Gracias. Pues, nosotros nos esperamos a ustedes todos juntos. Esa fue la afirmativa idea del señor. Pero luego, decidió que nos adelantásemos con el fin de hallarla la instalación de... Nada, ustedes no tienen que preocuparse. Todo está ya preparado y a punto. Claro, vimos más tarde. En fin, los enseñarles que Hernán está en el camino. ¿Y usted lo conocerá a Juan? Es
verá todo lo que cuentan, ¿eh? Será seguro. ¿Y usted está contento de ser secretaria suya? No cambiaría mi puesto por todos los diamantes del mundo. Seguro tanto junto a Sergio. Hay que advertir que la señorita Francisca Montánchez traduce sufrimiento por recogido. Pues si viera usted en la situación en que estamos viviendo nosotros hace un mes, se moriría de risa, señorita. ¡Bah! Los señores se preocupan por lo que está resuelto de antemano. Entonces, usted no duda del éxito del señor Hernán en esta casa, ¿verdad? Sí, en absoluto. Pero para triunfar, mi amo empezará por hacer el amor a las señoras. Pero de mentirillas, ¿eh? De mentirillas para solo interesar a Elena. Sí, caballero. Para interesar a esa señorita y para entrenarse. ¿Para entrenarse? ¡Ah, señor! El amor es un deporte en el que el corazón actúa de árbitro. Eso es. Y qué bien dicho. Es una frase del señor. Pero yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Que se entrene con Nina, que se entrene con Beatriz. Ya, te pago, se entrenará. ¿Y yo? Yo tan fresco. Pero con esta no se entrenará. Yo estoy seguro. Acuérdate. Hernán es nuestra salvación económica y social. Si Hernán no se enamora de Elena, poniendo así en sus manos la herencia del tío Ernesto. Caray, pues es verdad. De modo que tú verás lo que hace. ¡Cállen ustedes! ¿Qué pasa? Sí, es el claxon, el señor. Ahí viene el señor. Ya llega. Ya. Pues vamos, vamos. Voy a avisar a Nina y a Elena. Sí. ¿Viene usted, doctor? Al instante, caballero, al instante. Vamos, vamos. Que aprovechemos el tiempo, señorita Montánchez. Si no usted le prepara el camino, el señor fracasará y no solo perderá los 4.000 euros, sino que será capaz de suicidarse. ¡San Serenillo del Monte! Usted sabe que desde que el barón llegó anteayer a Madrid, el señor no ya está el señor. Lleva 48 horas sin hacer una sola conquista y sin decir aquellas frases brillantes nos tienen consternados. Todo eso, señorita Montaña, es obra del amor. Total, el señor fracaso resume que no tenemos más remedio que ayudar. ¿Y cuál es mi misión entonces? Hablar a esta señorita, evitar que se vaya, diciéndola que el señor está verdaderamente enamorado de ella, y a cambio de eso. Tiene su propia felicidad. ¿Felicidad? ¡Ah, claro! ¡Claro! Sí, usted manda al señor, prepara el terreno para que él consiga otra. Imagínese el margen de sufrimiento que tiene usted. ¿Puede usted sufrir de un modo bárbaro? ¡Es verdad! ¿Puede usted hacerse polvo sufriendo? ¡Claro, claro! ¿Puede usted incluso morirse de disgusto? Señora, el amigo que aquí esperan es el señor. No, no es posible. Pues, no me verá. Me he jurado a mí misma no verle más en la vida. Ahora bien, oyendo,
algo que tiene decir esa señorita. ¿Esta señorita? Señorita Francisca Montánchez, secretaria del señor y una de sus víctimas más recientes. La víctima de Rudy. ¿Qué quiere usted decir? Ah, quiero decir exactamente lo que va a decir ella. Así es que... Dame fuerzas. Las frases de allá. Hable usted, señorita, y hable pronto. Después de saber que Sergio está en esta casa, no puede permanecer aquí ni un instante más. ¿Tanto le teme usted? ¿Temerle? No. Aborrecerle. Sí, eso sí, con toda mi alma. ¡Dios mío! ¿Cómo se puede aborrecer a él? ¿Cómo se puede aborrecer a un hombre que parece hecho solo para ser? Amado, por eso precisamente, después de quererle con todo mi corazón, vi que ya había sido para él una de tantas. ¿Qué más habríamos querido esas tantas, sino que hubiera sido usted para Sergio una de nosotras? ¿Eh? Si usted hubiera sido para Sergio una de nosotras, no estaría Sergio en Cercedilla ahora, señora. ¿Irá usted a hacerme creer que Sergio ha venido a esa casa por mí? Puede que no se lo haga creer, pero esa es la verdad. Desde anteayer que supo que estaba aquí y se comprometió y que se hallaba comprometida con el marqués, no duerme ni sosiega. Pensando en venir y no ver ese compromiso. ¿Mi compromiso? Esa un retrato de usted hacia por la casa, dando suspiros. Ha cambiado por completo. Es otra hombre. Nada de eso puede ser cierto. ¡Es cierto todo! ¡Todo! ¿Y si lo fuera? ¿Qué razón hay para que usted que dice quererle? ¿Por qué hable a mí de esa forma? Porque le quiero, aspiro a que él sea feliz. Pero no es eso solo. Hay otras razones que usted no le comprende, no comprendería. Ahora mismo tengo el corazón tan en puño que me entran ganas de saltar y dar vidas. Porque usted me cree. ¿Verdad que me cree? ¿Verdad que me da palabra de quedarse? Pero solo para convencer a Sergio de que cuanto intente es inútil. ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cómo será! ¡Qué alegría! Me está entrando unas ganas de reír. ¡Unas ganas de reír! ¡Necesito un... ¡Calmate! ¿Sabes si ingresas algo? ¿Sabes? ¡Qué seguro de un modo! ¡Qué alegría! ¡Ay, ya no se puede ser más feliz! ¡Que no! ¡Que prefiero no verlo! Les pido un poco de calma, caballero. ¡Ni calma ni nada! La actitud de ese hombre en cuanto se ha aparecido en el jardín ha sido intolerable. ¡Caballero! Y esa al fin y al cabo me quedaría sin cuidado. ¡Pero es que se ha atrevido con mi mujer! ¡Porque le ha dado un beso! ¡Va usted a negar que le ha dado un beso! ¡Arroje la mano, caballero, en la mano! ¡Y que uno tenga que aguantar eso! ¡Y que uno tenga que aguantar eso! ¡Porque son cochinos y millones de pesetas! ¡Por 18 cochinos y millones de pesetas! ¡Caramba! ¡No tan cochinos, caballero! Pero finalmente, es usted mucho más interesante que por referencias. ¡Qué más! Gracias, muchas gracias. ¿Ella? ¿Dónde está ella? Ahora subo a buscarla. Pero por lo que más quiera. Finja el señor diferencia. Sí, tienes razón. Dígame, amigo Hernán, ¿es verdad
que no se ha enamorado usted nunca. ¿Nunca? Nunca, señora. Pues usted sigue mirándome así. ¡Qué encanto de hombre! ¡Es maravilloso! ¿Y qué crees que me ha dicho antes? Que tengo ojos de mujer fatal. ¿Y a mí? ¡Qué casualidad! A mí también me lo ha dicho. ¿A ti también? Bueno, a ti te lo habrá dicho, ¿no? Como eres una chiquilla. ¡Qué estúpida! De verdad, es estúpida. Las mujeres no cabe duda. La señorita Elena baja ya, señor Barón. Ha llegado su momento, amigo. Les presentaré a ustedes y yo creo que será mejor que les dejemos todos. Pues entonces, ni una palabra más. Vamos, Beatriz. Vamos, niñas. No le digo nada, amigo. Es el instante. Sí, varón, sí. ¿Qué habrá hecho? ¡Ay, sí! ¿Qué habrá hecho? ¡Ánimo, señor! La señorita Montanches la ha preparado ya. Y yo acabo de decirle que todas las señoras de la casa están locas por el señor, lo cual ha hecho su efecto. Por primera vez tiemblo, Shidori. Por primera vez dudo. Recuerde el señor su propia felicidad. Dudar es fracasar. Las mujeres y los tranvías hay que tomarlos. Sí, yo he dicho eso y muchas más cosas. Pero entonces no estaba enamorado, Shidori. Era fuerte y audaz. Ahora es distinto. ¡Ya baja! Ahora no puedo decir nada. ¡Ya baja! Me siento inexperto y débil. ¡Ya baja! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Está más linda que aquel día. ¡Cómo disfruta! Ya está logrado el encuentro. Comienza el match. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Vas a decirme una ironía? ¿O vas a restarme en la de la parte? Ninguna de las dos cosas, Elena. Anteayer supe que estabas aquí y que vas a casarte y he venido a que hablemos seriamente. ¿Hablar seriamente? ¿Y eso qué significa en ti? ¿Agotamiento o cambio de tacto? Eso significa sinceridad y desilusión. ¿Pero sabes algo del uno y del otro? ¿Has sabido alguna vez lo que es decepción y lo que es sinceridad? Antes de conocerte nunca. Después de conocerte sí. Quizás te he contagiado las mías. ¿Tan grandes son? ¿Tanto dudas de mi sinceridad? ¿De tu sinceridad para hablar seriamente a una mujer? Dudaré siempre. ¿De tu sinceridad para burlarte de las mujeres? De esa no me cabe duda. Las románticas serán de cursis. ¿Somos así? No hablemos de eso. Nunca me he arrepentido de unas palabras escritas en un momento de... Sí, es mejor no hablar de eso. Se remeden más a las cosas pasadas. ¿Olvidadas? Y muertas. Comprendo que no puedas creer en mi sinceridad al hablarme, pero cree en mi desilusión al saber que te casas. Cree al menos en que hasta no oírtelo a ti misma, habías dudado la verdad de tu boda. ¿Por qué estas dudas? ¿Es que el haberte querido a ti un día, tenía que impedirme de querer luego a otro? No es posible que te cases por amor. No, no me caso por amor. ¿Y qué importa? Se cae de tus matrimonios. Como te cae en el suicidio. Pero todo eso significa que me quieres. No. Eso significa que te he querido. Y que me he desengañado de ti. No hay razón para ese desengaño, te juro. ¿Tus juramentos? Nadie que los haya oído una vez volverá a confiar en ellos. ¡Elena! ¡Déjame! ¡No hay nada que decir! ¡Elena! No sé hablar ni expresarme, pero te quiero, Elena. ¡Calla! ¡Déjame! ¡Elena! ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Que yo crea otra vez, que yo sueñe, que yo confíe otra vez, que vuelva a sufrir la misma desilusión, el mismo desengaño. No. Y estás tan Elena. Se sufre el día y para siempre. No he sufrido meses enteros. Y no volverá, no volvería a sufrirnos. ¿Y nunca ha de haber nada entre los dos? No. Vuelve a Madrid. Entonces, habla entre los dos. Lo único que entre los dos puede haber ya. La distancia.
Bravo, señor. Todo ganado. Va llorando. En la mujer, las lágrimas son el vermú. ¿Recuerda el señor esa frase? Entonces, ¿crees tú? Que esté en el bote. Entonces, ahora, te diré que se hará las demás. Y esta noche, en el jardín, aprovechando la luna. Oshidori, Dios te lo pague. Muchas gracias. ¡Qué alegría de cumplir con el deber! ¿Es aquí? Sí, aquí es. ¡Ha muerto su mujer condesa! ¡Hola, Oshidori! ¡Buenas tardes, señor condesa! ¡Qué sorpresa! Y no hagas el pie rojo a fin de alegría de verme, porque me consta que mi presencia aquí tiene que ser para vosotros un disgusto. De ningún modo, señor condesa. Sergio andará por ahí dentro, ¿verdad? No me digas que no, que hoy te la cargas. Sí, señor condesa, por ahí estará. ¿Enamorando a la niña de los 40.000 duros? ¡Claro! ¿La niña de los 40.000 duros, señora condesa? No te molestes en negar, que lo sé todo. La secretaria que te invitó anteayer le ha informado a mi marido del negocio que le ha propuesto a tu amo ese varón de Pantecosti. Y mi marido me lo ha dicho a mí luego. Y la verdad es que, después de mucho pensar, todavía no sé quién tiene menos sinvergüenza. Si la ex secretaria, el varón, Sergio, tú, yo... ¿O mi marido? ¿El conde, señor condesa? El conde, señor, el conde. Ve esta carta que me ha dejado para Sergio antes de partir la noche con Bruno a California. ¿California? Sí, dice que se va a hacer películas. Señor don Sergio Hernán, mi querido amigo y sustituto. ¿Qué tal el principio? 30 años hace, señor Hernán, que aguardo la ocasión de ver a otro ciudadano sorbente enamorado de mi esposa. Y hoy se cumplen, al fin, mis deseos. ¿Usted ama a Adelaida? Pues, para usted, para siempre. Yo me voy a California, que este es un clima ideal. Adiós, amigo Hernán. Mándeme lo que quiera, menos a Adelaida. Y reciba un abrazo de su agradecimiento. Vamos, hace falta ser sinvergüenza, ¿sí o no? A mí me parece un genio, señora condesa. Cuéntese. Pues, Adelaida, ¿qué haces aquí? He venido a verte, traigo una carta de recomendación. Anda, Oshidori, dale la pistola. ¡Catástrofe, señor! ¡Sabe todo! De manera que ustedes son los que han escoltado los 40.000 duros para que Sergio enamore a la prometida del marqués y poder pescar la herencia. ¡Atita! ¡Está enterrada! ¿Ya has venido? Hace falta estar loca para suponer que yo... No, hijo, no sé, yo no he expuesto nada. Ahora que vengo a hablar, vengo a tirar de la manta y a descubrir a esa señorita que le está haciendo el amor por 40.000 duros. ¿Diste esta señora? Nada, señora, no dice nada. Está de broma. ¡Qué promesa! ¡Ah!
Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas. Dale un paredo, haz el favor. ¡Dios mío! Vamos, señora, anímese. Si el señor sigue así, el señor va a fracasar por las lágrimas. Monsignori, busca en el libro y encontrarás una cuadrilla llena de mis versos. ¡Sos del señor! Los escribí anoche. ¡Ah, vamos, señor! Leerá al señor sus versos para dejar sus ideas negras y verá cómo nos reímos. ¡Soneto! Corazón angustiado sufre todas las torturas de un amor que nunca va a alcanzar. Ese es el título. Un poco largo, ¿no? Sí, pero por eso son cortos. ¡Ya! ¡Vamos a ver! Un día, el amor se cruzó en mi camino y caí como caí en la trampa, el gorila. A mí también me parecen muy malos, son malísimos. Pero de alguna manera tengo que desahogarme. ¿Por qué no escribe un drama en 5 actos? Ay, Orsidori, ¿por qué se iría Elena? El señor, que ninguna mujer puede aguantar la presencia de hombre que quiere sabiendo que él la está enamorando. Por los 40.000 duros. Pero a ti te consta que la enamoraba sinceramente. ¿A mí? Sí, señor. Pero a ver quién es el guapo que la convence también a ella. Y al desaparecer de improviso, sin palabras, sin una explicación, y no vuelto a saber nunca nada de ella. A lo mejor el señor sabe de ella el día menos pensado. Ilusiones, José. Vamos, señor, anímese. Una causa de una mujer, habiéndolas tenido. Centenares. Pero ninguna era como ella, Oshidori. El señor me advirtió una vez que las mujeres solo se diferencian unas de otras en lo que pagan de cetuda. ¿Qué sabía yo entonces? Estaba ciego. Ella es la mujer más espiritual que es. También sobre esta clase de mujeres tenía su opinión el señor. ¿Es posible? El señor aseguraba que hasta las mujeres más espirituales llevan dentro dos riñones, un estómago y un hígado. Yo no he podido decir nunca semejante cosa. Sí, señor, sí. Eso es una infamia. Una infamia tener un hígado, un estómago, una infamia tener riñones. Calla, calla. No quiero hablar de ese asunto. Vete, déjame. Estoy mejor solo. Tu aliento es el aliento de las flores. Tu voz es de los cisnes, la armonía. Pobre señor, está hecho un cacharro. Anda, este. ¿Has oído? ¿Alguien viene? Serán los sinvergüenzas esos. ¿Qué sinvergüenza? Los herederos del marqués. Es pronto para ellos, porque después de los funerales tenían pensado irse a pasar el día en Navacerrada. Entonces, serán don Indalecio Cruz y la señorita Montañez, que están invitados a comer. Mi chofer, mi secretaria, otros que me han abandonado. Es que el señor Cruz, la
comprendido de que el sistema de enamorar a las mujeres es tratarlas mal y Alberto, loca, Francisca, haciéndolas sufrir. Ahí están. Hola, Oshidori. Buenas tardes, Sergio. Hola, Francisca. Mandándome que le lea versos. ¿Que le leas versos? Porque ese hombre es el que me ha enseñado a mí a conquistar. ¡Qué cosa bárbara! Todo esto ocurre a Sergio porque está enamorado. Si consiguieras querer viniese Oshidori. Lo conseguiré, señorita Montaño. Ha escrito diciendo la tal cosa carne la curiosidad. Que cuando está a las 7 vendría a ver al señor. Ah, sí. Por cierto, es verdad que se casan ustedes, señor Cruz. Recién en junio. Que donde florezcan los rosales y naturales las vistas y quedas mejores. ¡Ay, da! Para entonces. Estará bien, ¿no? Ah, como dijo para un tango. Tengo el título. Se va a titular. ¡Estás bien, Francisca! ¡Ah, ahí está! ¡Qué bonito! ¿Cómo te quiero, Interesio mío? ¿Cómo te quiero? ¿La tiene usted en el bolsillo del pañuelo? Es que diga, no más es feliz. Nunca lo he sido tanto, Sidori. Imagínate, postro, qué pasará cuando nos casemos. Me voy a meter 6 pateaduras por día. ¡Qué felices vamos a ser! ¡Qué felices! Atracán, Armuelle, China. ¿Aquí? ¿Aquí se salieron con la suya? ¿Las herederas? Todos los vergüenzas tienen suerte. Y esto, no solo han conseguido que el marqués muriera estando a favor de ellos, sino que empieza a darme en la nariz que se van a negar a entregarle a mi amo los 40 puntos. ¿Es posible? Porque dicen no se entiende que bien. Dicen que el señor no los ha ganado. ¿Cómo ustedes saben? A poco de marchar, señorita Elena, el marqués comenzó a decaer visiblemente y los herederos le organizaron la cantidad de fiestas, giras, paseos, meriendas, excursiones, que al mes y medio. Y será hace 8 días. El marqués se metió en la cama, exclamando: ¡Oh, pobreza! Voy a entregar a mi alma a Dios, porque ya no puedo con ella. Murió. Pobrecillo. Total. Como... ¿Qué? No. Sí, no. El señor hubiera sido, ni la señorita Elena hubiese huido, ni el marqués habría muerto nombrando a esos herederos. Pero como son una partida de pistoleros, estoy viendo que se va a agarrar a que el señor no ha ganado, ha fracasado en su conquista para no pagarnos los 40.000.
viejo. ¿Y entonces? ¿Esta comida y esta fiesta al que nos ha invitado? Pues también lo decirlo, pero es para celebrar el fallecimiento del marqués. ¿Es posible? ¡El beso se me pone de punta! ¡Sí! ¿Están aquí? Ellos deben ser. ¡Qué bochinche, arma! Y ahora en casa, nos reiremos. Bueno, pero antes un viva. ¡Viva el tío Beto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Caramba! ¡Adiósito! ¿Qué tal? Hola, Francisca. Jefe de la banda. Tienes que encontrarme grotesco, ridículo por fuerza. ¿Grotesco, ridículo? No. Te encuentro cambiado, sí. Te encuentro muy cambiado. Me pareces otro. Es que realmente soy otro, Elena. Soy otro por dentro. Y cuando seas otro por dentro, bien se puede ser otro por fuera. Sin duda. Por fuera me ha cambiado la barba. Y por dentro... ¿Por dentro? ¿Qué te ha cambiado, Sergio? El amor. ¿El amor? Qué terrible que los filósofos hayan invertido siglos enteros en analizar los sentimientos que me mueven en el mundo
un aire nuevo y un aire viejo. ¿Viejo? Viejo en el sentido histórico. Entonces antiguo. Antiguo, eso es. Por lo demás, yo sé que había sido la tristeza, la desgana de todo, y hacia todo lo que te ha hecho dejarte crecer la barba. Ya sé que no te has dejado por presumir. Figúrate, ¿a qué mujer le puede gustar una barba a estas alturas? ¿Quién sabe? Nada imposible. Las mujeres somos muy raras. Como tú, nos conoces tan a fondo. Empiezo a dudar de conoceros, Elena. Empiezo a dudar de haberos conocido nunca. ¿De veras? Por lo menos a ti. ¿Y a qué viene eso? A que, creyendo conocerte, jamás me hubiera pasado por la imaginación que te decidieras dar este paso. Sé sincera, dime la verdad. Explícame qué impulso te ha empujado a venir. No es un misterio. Oshidori averiguó mi residencia y me escribió una serie de cartas sin que yo le contestase a ninguno. Pero en la última me gustó la curiosidad, diciéndome que te la habrías dejado la barba. Y decidí enviarle por fin una respuesta. La respuesta soy yo. Entonces, ¿eso es lo que te ha hecho venir? ¿Qué más da que haya sido eso que otra cosa? Oshidori es experto y sabe que al hombre le mueve la ambición y a la mujer la curiosidad. Mucho tengo que agradecerle a Oshidori, pero lo de hoy no lo olvidaré nunca. Y eras bien, porque hasta sus frases son ya más eficaces que las dudas. ¿Ya lo ves? Pues con qué gusto le pediría a él una frase para persuadirte. ¿Para persuadirme de qué? De que te quiero. Eso. Empiezo yo a persuadirme, Sergio. ¡Elena! Porque estoy enterada de tus melancolías, de tus cuentos, de tus lecturas de Beckel, de tus romanticismos, de Anna Cruz. ¿Que no piensas como entonces que quieres? Pero no te avergüentes. Los hombres os avergonzáis siempre de lo que debía enorgulleceros. Y os enorgullecéis de lo que debía avergonzarlos. ¿Qué frase para vos, Oshidori, eh? No te burles. No me burlo. ¿Cómo voy a burlarte de que hayas llorado? Y te hayas sentido solo y triste. Entonces, ¿crees en mí? ¿Te sientes capaz de creerme y de quererme? Para quererte, no me falta nada. Elena. Y para quererte, solo me falta convencerme de que no viniste aquí a enamorarme por dinero. ¡A lo que yo me temía! ¿Eh? ¿Eh? ¿Esos sinvergüenzas tienen? ¡Ay, ay, 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 redondo! ¡Entregados 40 mil duros! ¡Ja! Un abrazo, Oshidori. Decididamente, eres un genio. Sí, señor. Ya lo soy, Elena. Ellos se niegan a entregarme este dinero. Y después de saberlo, te quiero más que nunca. Entonces, es muy probable que empiece ya a creer en ti. Elena. Pero tienes que prometerme. ¿Qué les apuntaba en un catálogo, abuelo? Prometido. Y que romperás la moda. Y que no verás la fatalidad en otros ojos que en los míos. Prometido también. El conquistador conquistado. ¡Qué motivo para un tango! ¡Ya tengo el título! ¡Usted tiene ojos de mujer! Woo!
tiempo. Les deseamos que tengan buen día. Gracias. Pero lo más que 2001年度東京外国語大学スペイン語科語学講演を終了いたします。セットの搬出作業を行いますので、ご用がある方は一旦外に出てお待ちください。本日はご覧いただき誠にありがとうございました。